Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie dulce cantar. Porque después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité. Que venga para que aprecie solo. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie dulce cantar. Porque después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité. Buenas noches a todos. Good evening to everybody. I'm going to talk in 50% in the Spanish and the other 50% igual, ¿ok? Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí con ustedes y con esta tremenda orquesta que me acompaña
Y tengo el honor de participar junto a mi gran amigo de la infancia, el maestro X Castrillo y yo. De todas las cosas que él dijo, no dijo que... Bueno, yo iba a decir que él y yo estudiamos juntos, pero en realidad íbamos a la misma escuela. Él sí estudió. Era una escuela de música en San Juan de Puerto Rico. Yo me dediqué a cantar por los pasillos y él a estudiar música, por eso es un gran profesor hoy día. Y como ya les dijo, es un gran amante, igual que nosotros, de este tipo de música y de estas dos figuras que fueron fundamentales en el desarrollo del género que nosotros hacemos, que hoy llamamos salsa. Los Tito Rodríguez, Tito Puente, fue muy popular la leyenda urbana de la rivalidad que tenían ellos musicalmente hablando. Supuestamente había una rivalidad muy, muy fuerte. El maestro no puede hablar de eso porque él estaba ahí. Nosotros no estábamos ahí. Pero sí, lo que se sabe es que a raíz de esa rivalidad, quien salía ganando era el público por la calidad de música que se hacía. Era una carrera constante en cada uno hacer lo mejor de cada uno y tener la mejor orquesta, y por eso es que el público disfrutaba tanto. Prueba de esto es este tipo de música que estamos haciendo, que ya tiene más de 50 años y todavía se escucha con esta calidad. Así que esta noche vamos a estar haciendo música de los dos. Acabo de hacer una canción del maestro Tito Rodríguez, que como yo soy cantante, pues tengo que decirle que pues era mi preferido. Quiero decirle que Tito Rodríguez fue el cantante favorito de mi mamá. Claro, con el tiempo se convirtió en el número dos, ¿tú sabes? Pero gracias a la afinidad que tenía mi mamá con la música de Tito Rodríguez, fue, yo me hice muy fanático, y por eso es que este repertorio me encanta cantarlo. Ahora vamos al otro Tito, al maestro Tito Puente. A él tuve la dicha de conocerlo, trabajé en una ocasión con él, ¿te acuerdas? Allá en el Coliseo Roberto Clemente, donde pude participar de los coros. Más adelante le voy a hacer una anécdota que tiene que ver con este señor de aquí. Ahora vamos a hacer una canción que se llama Mi Bomba Sonó, pero ahora va a sonar del maestro Tito Puente. En aquel tiempo cantaba el maestro Santito Colón. La bomba de Puerto Rico, la bailan ya los cubanos, la bailan los mexicanos, la bailan los ticos. Mi bomba la baila Ñico, la baila los guindalecios, pero mi bomba no tiene precio, la baila el pobre y el rico. Pum, cata, pum, pum, pum. Hago mi bomba sonó. Ven para acá que mi bomba acabó. Hago mi el disco de Puerto Rico que viene con mucha sabor. Hago mi bomba sonó. Para que tu baile vea. Hago mi bomba sonó. La bomba sabrosa de Loy Saldea. Hago mi bomba sonó. Mira la morena que bailando en la arena. Hago mi bomba sonó. Mira a Dandy Rodríguez tocando su bongo.
ta pum pum pum. Música nunca pasa de moda. Yo creo que con la excepción de Dandy Rodríguez, ninguno de nosotros había nacido cuando pasó eso. Vamos ahora con el maestro Rodríguez, Tito Rodríguez. Tito Rodríguez fue un cantante estilista, podemos decir. Un cantante que se hizo grande dentro de sus limitaciones. No era un cantante con una voz muy fuerte, ¿no? Un tenor, pero sí era un cantante con una voz que convencía al cantar. Era un intérprete muy efectivo. Y cuando se dedicó a hacer música bailable, como habrán podido notar, pero en una ocasión se retiró prácticamente a hacer simplemente boleros. Y luego de eso hizo un comeback, para que vean que yo también hablo un poquito inglés. Hizo un comeback e hizo este disco que es uno de mis favoritos. Es una canción muy vieja, cubana, pero él hizo una magistral interpretación de este y le dijo a la gente que pensaba que ya no estaba en nada, le dijo de esta manera. Estoy como nunca, estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Pero yo estoy como nunca, hey, estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Fíjate bien el corte que tengo y con el gran avance que vengo, echando un pie para adelante con mucho plante, ya usted lo ve. Echando un pie para adelante con mucho plante, ya usted lo ve. Estoy como nunca, estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Pero yo estoy como nunca, Dandy, estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Los que pensaban verme hecho tierra y que creían ganarme la guerra, conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané.
Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané camino. Estoy como nunca. Ya tú no ves cómo estoy. Ahora sí estoy como nunca. Lo que pensaba haberme hecho tierra, le gané la guerra, ya no me preocupa. Ya tú no ves cómo estoy. Ahora sí estoy como nunca. Oye, es que yo vengo de atrás para adelante y vine a formar la rumba. Ya tú no ves cómo estoy. Ahora sí estoy como nunca. Ay, que vengo mejor que era muy importante tener una, dentro del repertorio boleros. Los boleros eran muy importantes en la época. La gente acostumbraba a bailar boleros. Y era un momento importante en el repertorio y en el baile en general. Tito Rodríguez era un gran intérprete de bolero, pero Tito Puente tenía un gran cantante puertorriqueño de nombre Santos Colón. Santitos Colón, le decía. Y Santito Colón fue uno de los mejores cantantes de este tipo de este género. Y yo tuve la dicha de conocerlo bien, el maestro Santos Colón, y disfrutar de su arte. No en aquella época, pero mucho más adelante. Y ahora vamos entonces a cambiar un poco el tempo y vamos a remontarnos a esa época. Es posible que ustedes, a través de lo que han leído, han escuchado sobre este tipo de música, habrán escuchado un nombre que es muy importante, que se llamó el Palladium Ballroom, en la ciudad de Nueva York. Usted sí estuvo ahí. Pues usted es una privilegiada, mi amiga. Nosotros morimos por haber estado allí, pero lamentablemente no llegamos a tiempo. Mis papás no hicieron la gestión a tiempo, ¿eh? Llegué un poco después. Y este era el tipo de canción que se tocaba y se bailaba allí. Y voy a aprovechar para mencionar a Santito, porque es uno de los mejores cantantes y quizás no ha tenido el reconocimiento que han tenido otros. Así que en honor y en tributo a Santito Colón, este bolero que es precioso y que lo van a escuchar en su versión original. Hoy miré tus ojos. Tus ojos tan lindos,
tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. Déjame decirte que hace mucho tiempo te llevo grabada en mi corazón, y si te miento, ya puedes darme tu maldición. Lágrimas dulces bebí de tus ojos aquella mañana en que te di mi amor. Ahora en tus ojos ya no hay alegría. Dime, dime, vida mía, ¿cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. Hoy miré tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. Déjame decirte que hace mucho tiempo te llevo grabada en mi corazón, y si te miento, ya puedes darme tu maldición. Lágrimas dulces bebí de tus ojos aquella mañana en que te di mi amor. Ahora en tus ojos ya no hay alegría. Dime, vida mía, ¿cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. Maestro de trombón. Bueno, volvamos al mambo, al mambo. Bueno, ustedes saben que los muchachos ahora tienen una vaina que se llama tiraera. Bueno, en aquella época había también, así que la rueda ya está inventada. Cuentan que el maestro Rodríguez tenía un proyecto muy especial, y uno de los músicos decidió salir de la agrupación en el momento que ellos estaban supuestos a hacer este proyecto, y él parece que le tenía mucha fe a eso. Le dio mucho coraje porque el músico se fue y le escribió esta canción que vamos a interpretar ahora. Hace muchos años en California yo llegué a presentarme, y cuando llegué, llegó este maestro de la música también, me dio la mano y me dijo: hola, yo soy el que se fue, no hace falta. (Risa)
El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá. En el juego de la vida, unos vienen y otros van. Te fuiste por cuenta tuya, buscando ambiente mejor. Hoy tú estás arrepentido, pues tu puesto se ocupó. El que se fue, mira, no hace falta ya. Hoy yo me encuentro mejor. Yo sigo siempre en el goce, pues el del ritmo soy yo. Quiero que le den un aplauso a mis colegas cantantes, que son los que me apoyan aquí. Rafa. Gonzalo. Gustavo. Gustavo. Daniel. Y el amigo Daniel. El aplauso para estos colegas míos, que son mi soporte esta noche, además de esta tremendísima. No me has dejado hablar en toda la noche. Te pedí permiso, me dijiste hablar. Déjame hablar con mi gente. Vaya, todo, ¿la están pasando bien? Yo quiero
interrumpir al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, 2 segundos para felicitarlo por su aniversario de boda, que es hoy. Y su esposa está aquí presente con nosotros. Ahí está. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestro. Pero usted me felicitó a mí. Felicítela a ella. Está muy lejos, está muy lejos. Ustedes son unos indiscretos. Vamos a seguir haciendo música. Mire, vamos a hacer ahora un tema del maestro Tito Puente. Nosotros deseamos números a las canciones, porque antes el repertorio estaba identificado por números. Entonces utilizábamos la palabra. De hecho, todavía yo tengo la mala costumbre de decirle, vamos a hacer este número. Le dicen temas, canciones, como se llame ahora, pero nosotros decíamos número. Bueno, pues vamos a hacer este número. Y recuerdo con mucho cariño la vez que le conté que fui a hacer coro con el maestro Tito Puente, eso para los años 80. Y me llamaron a mi casa y me dijeron, Gilberto, tienes una oportunidad para hacer coro en el concierto de maestro Tito Puente. Y me dijeron, necesitas un traje negro. Y yo no tenía nada más que un pantalón negro. Y entonces le pedí a este señor que está aquí, me prestó un vest. Otro de los amigos me prestó una corbata y el otro me prestó el jacket, el gabán, como le decimos nosotros en Puerto Rico. Bueno, ¿y qué ustedes creen? Que me fui a hacer mi trabajo con el maestro Tito Puente, y estando yo en la tarima, llegaron estos 3 individuos liderados por él y me empezaron a gritar, Gilberto, dame el beso que me tengo que ir, la corbata. Ese señor que está ahí tenía que contárselo. Bueno, pero lo mejor del cuento es que es cierto. No se creen que me lo estoy inventando, es cierto. Éramos todos muchachos inquietos. Esa noche pude trabajar con el maestro Puente por primera ocasión. Luego hice alguna intervención muy, muy improvisada, me acuerdo, en Junkers, New York, en un parque. Pero luego de eso, luego del deceso del maestro Puente, pues me invitaron a formar parte de una gala junto a la orquesta de Tito. Ya Tito lamentablemente no estaba. Así que de ese repertorio extenso del maestro Puente, esto que dice así. Que se la come, que se la come. Y lo van a oír, oye, y lo van a oír. Lo mismo lo dice un viejo, que lo dice un jovencito. Y si lo dice un pollito, es mucho mejor. Hasta la mujer me dice que me separe, que me separe. ¡Qué barbaridad, oye, qué barbaridad! Como el dicho está de moda, a todos se le acomoda. Por eso yo canto ahora esta inspiración. Fuerte, fuerte, sepárala, sepárala.
rastrillo. Sepárala, sepárala, sepárala. No la dejen que se peje. Sepárala también. Que se quede allá atrás. Sepárala. Que sepárala, dice el dicho de moda. Y ahora lo voy a cantar. Sepárala también. Sepárala también. Sepárala también. Sepárala tú también. Sepárala también. No la dejen que se acerque. Sepárala también. No la dejen. Muchas gracias. Qué música más rica para bailar. Yo de jovencito era muy bailarín. Recuerdo con mucho cariño mis primeras visitas a la ciudad de Nueva York. A la banda de Puente sí la pude ver a la orquesta de Machito. Yo tenía 15 años. Hace un poco de tiempo, sí. Ahora tengo 50 y 10. Pero disfruté mucho mi primera visita a Nueva York y me iba a bailar, me encantaba bailar. Así que pues no en la bailadera esta que tengo aquí, pero... Óigame, llegó la hora de la especialidad de uno de mis ídolos, como le hablaba, Tito Rodríguez. Se convirtió a mediados de los 60 en un cantante de bolero prácticamente único, con un éxito arrollador. Y vamos ahora, entre mis compañeros y yo, vamos a recrear algunos boleros de los más populares del maestro Tito Rodríguez. Maestro, usted lo tiene. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera,
lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que a usted. Porque me sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que a usted. Porque me sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Ya son las 12 y no llega. Me hará lo mismo de ayer. Espera, espera y no llega. Ya no la quiero ni ver, pero de pronto se oye un ruido y me despierto. Se abre la puerta y llega mi querer y me dice: cariño santo, vidita mía, no sufras tanto, ya estoy aquí. Si tú bien sabes que yo te quiero, que solamente soy para ti. Anda, mi amorcito, dame un beso despacito, suavecito, cariñito. Así, no me regañes, cierra los ojos y duerme feliz. Cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti que yo no entienda. ¿Por qué tratas de ocultar que yo soy parte de ti? Vives esperando un amor que no recibes, sin que llegue la dicha que persigues. Y es cosa muy natural que tú te acuerdes de mí. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría
Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos e inolvidablemente vivirán en mí. Vivirán en mí. Inolvidablemente vivirán en mí. Recordar los tuyos e inolvidablemente vivirán en mí. Un aplauso para Rafa, para Gustavo y para esta tremenda orquesta que me acompaña. Digo, yo me estoy dando un banquete musical, ojalá que ustedes también. Cantar con una orquesta de este tamaño y con esta calidad, de verdad, maestro, gracias. Gracias una vez más. Ha llegado un momento muy especial en el programa, pero antes de que tú vayas a eso, quiero llevar un saludo muy cariñoso a un hermano de nosotros que se encuentra en la sala y que fue el causante de que tanto él como yo aprendiéramos a admirar al maestro Tito Puente como lo hacemos. Y curiosamente es el padre de nuestro tumbador. Así que para David y sus hermanos que se encuentran de visita esta noche, David, éalo ahí. Un abrazo para ti, para Fernandito, para Carmen. Los queremos mucho y gracias por estar en una ocasión tan especial. Maestro, usted lo tiene. Bueno, vamos a darle un descansito a Gilberto. He's gonna rest a little bit, he's coming back. But now I want to introduce the assistant chairman of the percussion department, Mr. Mark Kohler. Yeah. Thank you, everyone. We would like to personally acknowledge the generosity of the Puente family, who have donated Tito's personal marimba to the college. We are so grateful. Thank you so much. Because of their generosity, every mallet player at Berklee College of Music will have access to this instrument to work and improve their skills. There's a plaque affixed to the instrument, and it reads, "Donated by the Puente family in honor of Tito Puente, May 18th, 2022. And this beautiful instrument tonight will be played by one of Berklee's own students, Juan Sebastian Sanchez. Thank you
Thank you so much. Thank you, Mark. I personally wanna thanks the Puente family, Margie Puente, the widow, Ronnie Puente, Tito Puente Jr., and Audrey Puente for this gift of one of Tito's marimba. And also, I don't know if you noticed, but the music stands are the original of Tito Puente's band. And now they are the originals of Eggy Castrillo's band. All right? You want to play that instrument? Let's make that instrument sound. Picadillo. Ron Savage, please. Come in, Mr. Ron Savage. I get it, you want to play. No more talking. Good evening, everyone. Good evening. My name is Ron Savage, and I am the Vice President and Executive Director here at Berklee College of Music. And on, thank you very much. Basically, he's my boss. Except for when it comes to playing. But on behalf of our president, Dr. Erica Maul, and all of our community, I'd like to thank you for coming out to spend what a tremendous evening we're having here. Isn't this band tremendous? Isn't this band tremendous? So I've been asked to offer a few remarks, which can be dangerous when I have a microphone in my hand, but I'll keep it brief so you can get back to your music. How does that sound? So I'd like to just start by saying to the Puente family, here at Berklee, we understand that this instrument is much more than wood and metal. We understand that it's legacy. We understand that it's cultural heritage. We understand that it's music history. And so we are very, yes. So we thank you from the bottom of our hearts. And I just felt it's important that you understand that we know it's not just another marimba. We understand that. And we understand what it will mean to our students currently, the next generation, the generation of students after that, generations of students after that, and generations of students to come. How about another hand for the Puente family? I would also like to offer special thanks to our guests, Mr. Rodriguez and Mr. Santa Rosa, for being here and spending this time with us, right? We don't take it for granted. We know you understand that when you touch someone's heart through music, you change their life. And we appreciate what you have poured into our community for this week and the lives that you have changed and the lives that they have changed. In every institution's life and history, there are watershed moments. Those are moments where something happens and it changed the way we think as teachers, as educators, as musicians, and how we relate to our students. And I believe that tonight is a historical moment where we celebrate the Mamo Kings and your presence here and Mr. Santa Rosa's presence here means a lot to us. And finally, I'm going to get you, right? I have to say thank you to Maestro Eggy Castrillo. Yeah. You are so loved. You are so adored here on our campus. We have so much respect for you, not just for being a great teacher and a great mentor, but being a great humanitarian, a person of compassion, a person who shares love and appreciation with the students. So for all of your time and all of your effort and heart and soul that you poured into this, I want you to know that we say thank you, we love you, and we appreciate you. So, enjoy the rest of the concert, and we can get back to some music now.
Thank you.
Calma, pueblo. Bueno, ahora lo que necesito es la ambulancia. Y voy a traer de nuevo al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, así que me tengo que poner el jacket de nuevo. Gilberto. Wow. Qué banquete de música y qué banquete de talento. Oiga, hemos hablado mucho de la calidad de esta orquesta y de la calidad de la música que estamos haciendo, pero me gustaría destacar la calidad de público que son ustedes, son muy maravillosos, qué energía hay aquí. Así que el aplauso va para de ustedes, de nosotros para ustedes. Vamos a dar un aplauso a esta gente, nosotros. Can you turn off the lights? I want to see everybody, please. And you turn on the lights. Yeah, go ahead. Hey. Mucha juventud ahí, mucha juventud. Bueno, agradecidos a todos ustedes por la presencia y a todos los que componen la familia técnica de este teatro. Gracias por hacer su parte para que nosotros luzcamos bien. Así que gracias a todo el personal de aquí, del teatro. Y voy a tomarme una libertad, porque no sería justo que toda esta gente que ha trabajado aquí tan bonito no los conociera. ¿Por qué no me presenta a los muchachos uno a uno para que lo conozcan y reciban un aplauso individual? A ver si me acuerdo los nombres. Dave. Espérate, hey, Fosher. Si quieres yo te lo presento a ti para que tú lo puedas presentar. Es que hay algunos, there are new ones here, you know, friends. Dave Fosher on saxophone. Yeren Sanjurjo. Sanjurjo. This guy is a professor and has been playing with me for years. We went to Carnegie Hall together and everything. Daryl Lowery on alto saxophone. Sasaki. Ryoto? No. Ryota. Ryota Sasaki. De Bayamón, Puerto Rico. De Puerto Rico, Luis Portalatín. De... Muchacha, estate quieta. He's the director of the Global Initiative. Jason Camelio, from Puerto Rico. Este tiene nombre de actor, pero actúa muy bien en el trombón. Andy García, de Puerto Rico. Ben Romano. De Ponce, Puerto Rico. Miguel Ortiz. De Puerto Rico. Gibran Aponte. De Puerto Rico. Another faculty professor, Jeff Klassen. De San Germán, Puerto Rico. John Martes, de la República Dominicana. Juan Maldonado, on bass.
de Puerto Rico. Los coros ya los conocieron, ¿verdad? ¿No? Gustavo. Gustavo es de Puerto Rico también. Rafa Moreno de Panamá. ¿Qué? ¿Tu nombre es Venezuela? Daniel Olivero de Venezuela. Y en el piano, Edmar Colón. No, espérate. Deme dos segundos aquí porque esto, Edmar, tú eres pianista, brother. Eso debe. No. Claro, estamos en el teatro. Tú estás aquí sentado. Give me 5 seconds, please. And when I introduce you, Edmar Colón. Edmar Colón. You stand up. You have to put the hand here. And, you know, you don't gonna bounce like that. That's ugly. You're gonna only gonna do like this. Even better if you put your you know, la patita. You know. Okay, let's do it again. Sit down. De Coamo, Puerto Rico, Edmar Colón on piano. La patita. Ay, Dios. Oncongas, mi sobrino, David Antonio Rosado Ortiz. Y la leyenda viviente, John Dandy Rodríguez. ¡Que se oiga! ¡Aba arriba! El caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Yo sí tengo patita, no tengo problema. Bueno, nos vamos con esta de Rodríguez, que dice así. ¡Mira! Abba arriba cumbiaremos, baila chola mi compás.
vacilaremos. Arriba cumbiaremos. Ay, con este mambo gozaremos. Caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa.